no trabaja en redes no avanza. Y especialmente en el ámbito técnico, donde los cambios son muy veloces, así que la red es fundamental. Y la presencia de José María Ortiz, el rector de la Universidad de Villanueva, es interesante porque este es un hombre que tiene una muy buena formación teórica y una experiencia práctica en gestión de distintos tipos de organizaciones. La creación de la red nos ha abierto los ojos a una realidad existente en todo el país. La Fundación lo único que pretende es recoger experiencias, ayudar a que muchas veces se descubran ciertas facetas dentro de la dirección. El hecho de que de nosotros dependa tanto y que nuestro trabajo sea tan significativo y tan importante para el cambio social, para el cambio del entorno donde están, de una ciudad pequeña, de un pueblecito, etcétera, etcétera, no puede ser una losa. Lo nuestro es sembrar. Trabajamos por el ausente, porque sabemos que el bien que estamos haciendo no lo veremos, pero nos da igual. Y el que no lo vea así, que se diga otra cosa. Está comprobado que es el trabajo entre establecimientos lo que fortalece de mejor forma el aprendizaje de los y las estudiantes en redes. Hablar de gestión directiva tiene precisamente que ver también con estas formas de gestionar que no son la tradicional, sino que tienen que ver con el conectarse con otros también. Para nosotros, digamos, toda esta labor que hace la Fundación Irarrázaval es súper importante. Todo lo que sea apoyar a los colegios técnicos para que después puedan hacer la trayectoria completa, digamos, y puedan ingresar a Duoc y puedan ingresar a otras instituciones de educación superior técnico profesional, es clave. Mientras más podamos articular con lo que son los colegios, los liceos técnicos profesionales, mejor para nosotros, mejor para los estudiantes y mejor para el país. El vernos en las caras, el poder compartir entre todos los directivos de la enseñanza media técnico profesional, enriquece la conversación, enriquece el levantamiento de necesidades. Me puedo contactar directamente con los liceos y colegios a lo largo del país y poder entender qué necesitan los liceos para, de alguna manera, aportar desde el trabajo que hacemos en INACAP hacia la educación media técnico profesional. Nos podemos reconocer. A veces uno genera mucha isla en el trabajo administrativo y de gestión, entonces estos espacios finalmente ayudan a poder generar esta comunidad que es lo que uno espera para poder seguir creciendo. Uno se encuentra con colegas, con compañeros de trabajo y obviamente en estas instancias son las que se discuten distintos temas. En la medida que nosotros los directores, los profesores, ¿verdad?, todas las personas mejoremos, los alumnos obviamente se van a ver impactados directamente. Es un lujo tener la oportunidad de juntarse con gente que está con el mismo propósito, con la misma misión que uno, que es mejorar la calidad de la educación, en este caso técnico-profesional. Nadie puede trabajar hoy día solo, nos necesitamos, trabajamos en red, aprendemos unos de otros, creamos alianzas y todo eso, por supuesto, finalmente nos permite hacer un mejor trabajo. Así que agradecido de poder estar aquí una vez más en forma presencial. Así es que muchas gracias a ustedes por la invitación.